Pues yo no sé si está la solución con esta gente, pero... debo de tomar la decisión. No sé si la bomba es una buena opción o... Ya acojonaba antes de que se fuera todo a la mierda. Vale. Vale, esperad. Porque a lo mejor están de suerte. Es que no quiero matarlos, tío. No quiero matarlos, macho. Está ahí algunos, seguro que están plantiquismiqui. Están ahí, pero... uf, la piba creo que me ve. Además, si abro la puerta... Me pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora. ¿Qué voy a hacer? No hay nadie por ningún lado. ¡Deben de ser ellos! Se podría cerrar la puerta, ¿no? Vale. Creo que pone tomorrow, no. Together, tomorrow, no, igual. Vale, mañana no. Juntos futuro. Más o menos sería algo así. Creo. Tampoco es que yo sea un fenómeno del inglés. Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que les habrían... Identifícate. Ripley, de la Torres. Relájate, chaval. ¿Qué diablos pasa aquí, Mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlowe, el capitán de la Anisidora. La nave que encontró la unidad de registro. ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan. ¡Malditos androides! Ripley, hay que atender a Taylor. No podemos ir a enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. ¡Entonces vamos! Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas, ya hablaremos de eso más tarde, Waits. Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás bien, Ripley? Perfecta. ¿Por qué me toca a mí hacer todo el trabajo sucio? Que alguien me ayude, coño. Yo también me puedo quedar ahí con ellos. Que vaya otro. No, es que jodiste la trampa. Vete a tomar por culo, hombre. Que jodí la trampa. La madre que te parió. Oh. Ah, vale, se están encendiendo. De todas formas, por aquí. Su seguridad es lo más importante. Por favor, infórmese cualquier avería inmediatamente. Su seguridad es muy importante. Ponte el cinturón, protege tu vida. Madre mía. Hombre, un hacha nunca viene mal. Digo. Esa X me produce que tenga más ganas de entrar en esa sala, ¿eh? Está cerrada por el otro lado y aquí tiene una X. Si es que... es que quiero entrar. Vale. Puede que el ruido ese sea un sintético o algo que está ahí atrapado. Alguien lo ha desconectado todo. Hostia. Hola, sé que estás por aquí. Será mejor que te calmes, androide cabrón. Mierda. ¿Aceptar? ¿Acepto? Pero a ver, ¿vas a venir o no? Te he puesto aquí la mina. Que a ver, puedo huir también, pero prefiero que no... Bien. Eso, ven aquí. Vale. Hostia. No me jodas que te está solicitando Apolo. Venga, venga, vete a tomar Fanta. Joder, ¿y tengo que volver ahí? La mierda. Me gustaría probar a darle alguna porra eléctrica, pero es que no. Cuando voy y golpeo con el garrote. No sé si a esta gente le doy con la porra. Se considera que no se le ha atendido con la atención característica de Sixon. Deje de quejar, por favor. Hola. Te extraño. No, no lo soy. Venga conmigo, por favor. Te voy a dar con la porra, hijo puta. Esa no es la porra eléctrica. Esa no es la porra eléctrica. ¿Cómo uso la puñetera porra eléctrica? Esta es una violación de la seguridad y no será tolerada. A mí no me tocan los huevos, ¿eh? Esto no está permitido en esta instalación. Sayonara, baby. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Eh? ¿Eh? Ya no eres tan gracioso. No sé, pero los dos que he matado, los dos los he metido dentro de algo. Ahora está ahí dentro del piso, fusionado. A ver. Todo funciona correctamente. Voy a recargar las pilas, macho, que esto... Son las pobres... Una minilla, vamos a intentar aquí. Tan. ¿A dónde vamos, cequilla? Pues vamos por donde estaba el androide, ¿no? Joder, pues tuvo marcha el androide. Bien, este es el soldador, ¿no? El soplete, sí, efectivamente. Menos mal.